Hello, hello, sexys. ¿Cómo están, corazones de melón? Bebecitos, el día de hoy tenemos una invitada. ¿Qué onda, Gigo? ¿Cómo estás? Que hay. ¿Cómo estás, Muy bien, friend? ¿Y tú cómo estás? Muy bien, feliz de tenerte. Y aparte de que lo vamos a tener en el canal y vamos a chismear, porque a Gigo lo conozco desde hace muchísimos años. Muchos Justo estábamos años. Pensando que en el 2013. 2013, o sea, ya 7 años. Entonces, aparte de que vamos a chismear, vamos a preparar con ustedes bebidas con soju. Vamos a hacer bebidas con soju, bebidas coreanas, para variarle un poquito, para que pruebe algo distinto. Y pues nada, bebecitos, si quieren aprender a hacer estas bebidas con soju, keep watching, bitches. Ya. Oye, Jihu, tú de hecho fuiste el de la idea de las bebidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se hace? Ya tenemos algunas cositas por aquí. Bueno, vamos a aprender a hacer 3 cócteles con los que te puedes alcoholizar muy rápido sin darte cuenta porque no se siente el alcohol, que es lo mejor. ¿Ya las has probado estas bebidas? Obvio, sí, es lo que tomaba a diario. Que bueno, el soju es una bebida alcohólica coreana. Es a base de arroz, ¿no? Sí, de arroz. Yo siento que sabe un poquito como a vodka. Yo le encuentro más sabor como aguardiente, la verdad. Como que no tiene tanto sabor y la tienes que mezclar con algo. Pero bueno, a ver, empecemos. ¿Cómo hacemos la primera bebida? Vamos a hacer una bebida de Yakult. Nadie se imagina que para una peda el Yakult, pero ahí es súper común. Bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Hacemos uno completo? Ok. ¿Qué? Oye, Jihu. Dime. ¿Cuándo nos conocimos? ¿Te acuerdas? Nos conocimos por Facebook porque me escribió Miki. Hola, mi nombre es Miki, tengo 23, casi 24 años. Claro que no. Claro que no. ¿Sí? ¿Te escribí? Algo sobre tus condiciones. Claro que no. Bueno, ya jalo. Claro que no. Y nos conocimos y nos fuimos a tomar. No, nos fuimos primero a tomar un café. Ay, ¿verdad? Ah, que a mí me parecía Jihu muy interesante porque en esos momentos era la primera persona que yo conocía que había viajado a Corea. Entonces, ¿te acuerdas que yo te preguntaba, o todo, sea, cómo sí, se mueven? ¿Cómo respiran? ¿Qué hacen? O sea, todo. Qué buena, sí, que de hecho la segunda vez que nos fuimos, empezamos a tomar soju. Yo ni siquiera había probado la comida coreana, pero ya había probado el alcohol. Ahora, pero bueno, entonces, ¿qué le ponemos? Un poquito de Sprite. ¿Neta? Pero poquito. Un chistis. Y ahora le vas a echar soju como el chorrito de la señora gringa que le echa un chorrito de vodka. ¿Qué? Que le echa un chingo, en verdad. Aquí va a depender de qué tanto te guste tomar, ¿no? Un chorrito. Depende de cuántos años tienes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ay, chica! Oye, esta combinación suena exótica. Aparte, vean qué bonitos vasos. Vean cómo me... La producción, la media Ay, producción. Muchísimas gracias, producción, por estos bellos vasos. Que una curiosidad es que en Corea al Yakult le dicen yogur. ¿Yogur? Pero no es el yogur de acá, es el Yakult, ¿no? En serio. Ok. Y venden de 2 litros. ¿Ah, niñas? Bueno, esta es la primera bebida alcohólica. Ok, salud. ¿Qué opinas? Súper bueno. Nunca te imaginarías en una peda Yakult. Se reían de mí cuando yo les decía tráiganme Yakult a la peda, pero funciona. Wow. Aprobado por la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo vas? Me lo acabé. ¿Hagamos el que sí? Ok, listo para el... Ay, no mames, vamos a terminar. El siguiente que vamos a hacer va a ser de bebida energética con Powerade. Ok, con Powerade. Ok, aquí lo tenemos. La mayoría de cócteles con soju llevan Sprite, para que sepan, o Saida, o como le quieran llamar. Entonces, empecemos con Red Bull. Ok, perfecto. ¡Uy, qué nervias! Ya. Ok. Ahora le vamos a echar Powerade. Ok. Nos va a ayudar nuestra edecán Miki. Ok, bueno, el soju nosotros lo compramos aquí en Ciudad de México, lo venden en el barrio coreano. Hay tiendas donde lo pueden conseguir, en otros lados pues no estamos seguros, pero seguramente por internet lo pueden conseguir. Ahora le vamos a echar Sprite. Ok. Más. Más. No, qué chorrito. Eso es un chorrito, pero... Ok, déjame. Y ahora el elixir. Y tenemos nuestro segundo cóctel. Nuestro drink. Ay, ¿tú sabes hablar coreano? ¿Cómo se dice cóctel en coreano? Cóctel. Pues a ver, vamos a probarlo. Salud. ¿Qué te parece? Bueno. Muy bueno. ¿Te gusta más que el otro? Es que este sabe un poquito más como a algo que ya he tomado. O sea, sabe como estas bebidas que hacen con Red Bull y vodka. Sí, está bueno, a ver. Oye, entonces te quedaste atrapado en Chile. Me estaba contando ahorita que, bueno, él iba a grabar una cosa en Chile y justo le agarró la pandemia, la cuarentena por allá y ya no te pudiste regresar. ¿Cuánto tiempo estuviste en Chile? Estuve de marzo hasta agosto.
3 meses, 4 meses. No mames. ¿Y no se te pegó la...? ¿Cómo hablan los chilenos? Se me pegaron algunas palabras. Como cachar, palta en lugar de aguacate. Hay unas que no perdono. Por ejemplo, no entiendo por qué le dicen a la fresa frutilla. Lo encuentro horrible porque todas son frutillas. ¿Por qué le dirías frutilla a la fresa? Si no me gusta, la verdad. No me gusta. Todas las demás están bien. Salud por eso. Y aprendí que en Chile son muy sexuales. ¿Quién dijera? Pues sí. Y peludos. Oye, estoy teniendo casi todo el cast de Resistiré aquí en el canal. Pede ya tú, estuvo. Nachita ya estuvo. Yo estuve. Me falta Manelik. Mal hecho, mal por ti. Deberías invitarla. Sí, adorada. Deberías hacer una reunión de todos los Resistiré. Pues mira, ¿Qué ha sido de nuestras vidas después de ese programa? ¿Y qué ha sido de tu vida después del programa? ¿Qué ha sido de mi vida? Altos y bajos. Una pandemia. Un rompimiento amoroso. Uno no, ya van como tres. Puro tóxico. Dios mío, esto está fuerte, ¿eh? Vamos a andar así. Follow the leader, 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 follow the leader. Oye, a ver, ya terminamos este, el que sigue. Para este, ¿qué necesitamos? Primero, Sprite. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle un chorrito de... del Soju. Ahora con una paleta de selección le van a poner una paleta hasta que se derrita. Ahora, bueno, yo partí la paleta en tres. En teoría debería ser una paleta. Una paleta por... Ok. Ya, ahora tienes que mezclarlo para que se derrita. ¡Wow! Entonces Sprite, la paleta, soju y ya. ¡Wow! Super aparte rápido. Son muy rápidas, ¿no? Y práctico. Fácil. Bueno, esta bebida, honestamente, pues... tardada, o sea, si lo que quiere es tomar usted de ya, pues tal vez no es lo más conveniente. Sí, porque lo puedes poner en una licuadora y hacer como un smoothie. Wow, qué, ¿no?, rico. Ya, cuando estés listo. Ok, ¿lista? ¡Salud! ¡Ay, le pusiste un chingo de soju! No mames. ¿Tú me pusiste más a mí? Tómatela. ¡Ah! Oye, ¿qué es Jihu? ¿Qué significa Jihu? ¿Es un nombre? Porque todo lo reina. Como yo, tal. Está súper fuerte. ¿Está muy fuerte, en serio? No, no. Es que si la mezclaste bien, te tiene que saber súper dulce. Nomás no te quedes dormida aquí. Estás dormida, güey. Sí, 100%. ¿Cuál es tu bebida favorita de estas tres? Mi bebida favorita, la de Yakult, 100%, me encanta. Sí, la verdad creo que la de Yakult fue mi favorita porque no había probado algo igual. Y luego esta, porque también esta no encuentras cosas tan similares, ¿o sí? No, la de Yakult. La de Yakult. Mi favorita. Y pues nada, gente hermosa, si hacen alguna de estas bebidas, etiquétenos, muéstrenos. Invítenos. Invítenos, por favor. Les voy a dejar las redes sociales de Jihu en la parte de abajo para que vayan a seguirlo. Y Jihu, muchas gracias por venir, amigo. Te quiero. A ver cuándo nos juntamos de nuevo, pero ahora sí a tomar bien, como se debe. Como ¡ah, esto no es tomar bien! No, porque aparte estás acabando el video y ni siquiera se ha acabado su bebida. Para que sepan. Es que sabe, esta sí quedó fuertísima, fuertísima. ¡Ah! Pero bueno, bebecitos, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!